Gran 7. Bueno, hola gente de YouTube. Como se vio en el título, volvió Cartoon Witchcraft con una temporada 2, porque me pintó. No sé qué, anda medio trabado. Y bueno, para que me ponga en primera persona, como siempre, la gran. Ahora sí dije. A ver. Primero vamos a agarrar la antorcha. Cosas, pero casi nada del otro mundo. Agarrar la hache, aunque si me preguntan por qué, si hacer un remake, sería un remake, ¿no? Una acaso un día. Primero vamos a agarrar lo de siempre. O sea, árboles, entonces, ¿no? Me pintó volver a Cartoon Witchcraft porque no sé, para tener un poco de contenido más diario y no desmadres como. La serie de Fines de Tubilan o Tiago, ¿no? O Tiago, ahí tenemos una niña. Pero ya me hicimos daño, me cago en la verdad. Y bueno, decidí empezar de cero porque sí, no hay nada más en el mundo. Así que empezar de cero, ¿no? Ya no puedo más. Pone ahí con todo. Otro tipo de madera que a nadie importa. Y 50 de esto. Y cuando yo, nada más se me fue uno. Ahí está. Esa mina me puede mover. Creo que acabo de ver un creeper, no flash. Después volvemos a cabo. Herobrine, pero la gran 7, que me olvidé que es re tosco el Minecraft. Así con los botoncitos y. No sé, porque yo me acostumbré al juego tipo como Roblox o. Mira la aldea, no cambié. La gran 7 con el lag. Si me permitía el aldeano, te voy a robar. No sabe que no. Te voy a dejar, no. Si no, no me funas. Flashé que acá había al lado, no. No sé ni por qué, no me pregunten. Vuelvo una casa de arriba ahí, 100%. Vamos, vuelvo. Madre. Este tipo de aldea nunca vi. Estoy buscando una herrería. No sé si conocen esa cacacha. Bueno, casi todos los jugadores de Minecraft conocen, así que no sé por qué pregunto. ¿Qué agarré? Oh, una semilla. Ah, porque acá caen. Voy a ver un poco de piedra. Por lo menos 3. Para poder hacer un pico de piedra. Ah, ¿para qué? Si total, me imagino que acá en la casa va a haber uno. Sí, ah, no, un cofre. ¿Acaso? Me haga una cubeta y ya nadie importa el cofre. En una casa, en la casa allá. Voy a todo mover con el agua. Acá en esta casa hay una mesa de acción. Y nos hacemos un pico. Casi. Bueno, voy a llevarme un poco de trigo. Bueno, ya fue. No, la zanahoria. Casi. Voy a llevar un poco de esto. Voy a hacer el pan. Tampoco le voy a dejar todo ahí, eso nomás. Tampoco le voy a robar todo, no soy robo aún. Bien. Un gozo de pociones. De grandes madres. Otra cosa.
Ahora acá hay una casa. Y encima hay un creeper. Percol, miércoles, está trabando el juego. Salí. Vamos a pisar acá. Está trabando el juego. Uy, está empezando a trabar el juego. Elegí el juego. Elegí el juego. Hecho caca. Vamos a luchar contra los creeper chotos. Ver por M. Con función del tío, ¿no? Hoy parece mongol. ¿Cómo crees que llegue de ahí? Y el ano. ¿Cómo te juego? Tiene que haber algo. Acá hace una bota. Una caldera. Ahí, por. Esto va a tardar mucho. Bueno, ahí está. Desplanté y planté todo. Como miércoles salgo de acá. Como miércoles salgo de acá. Ya fue a utilizar los bloques que había que utilizar. La casa, bro. No me acuerdo ni cómo subir en Minecraft. Está haciendo noche. Necesito comida, no es como. Ahora un mes de corte. No vamos a la shit. Mongol. Mongol. ¿Quién le puedo robar la cama? No, acá no hay. Todo. No tengo cama. Acá no hay golem. Despertate. Quiero dormir. Dormí. Ahí está. Ajá, te cayó. Ni. Casa. Le estoy pintando toda la casa. La. Me cago en todo. Ya. No sería mal, pero no se le dije la planta, no está allá, boludo, le dije la casa. Ahora que acá se extiende todavía la casa de mi. Porque entraba y salió por el otro lado, le dije la hermano. Ah, pensé que era el del bicho. Blat, papá. Por todos lados, una caca. Una caca. Ojo. Cofre. Acá no hay una semilla. Acá. Ah, ya envió una semilla. A mí me pica la caca. Ojo. Ya, otra para la colección. Otra para la colección, ¿no? Que venía por allá acá. A todo eso lleva una jungla por la lleva. Supongo que me quede viviendo acá cerca de la
La aldea ahora que acá hay un vuelo de. No sé qué es esto. Pues sí, puede ser, no sé, me recuerdo una casa de que hizo robar una serie de robo Minecraft. Robo Minecraft. Allá está el golem. Yo por un momento dije, ahí no está el golem, así que le voy a encajar una trompa, pero no. No me iba a arriesgar tanto. Mapa desconocido. ¿Cómo mapa desconocido? Gela. Ahora, ¿cuál es el mapa? ¿Cuál es mi mapa? Ahí está la aldea. Ahí está mi mapa. ¿Pero estos qué son? A lo mejor un mapa de la aldea. Voy a llevar aquí, quiero ver. Deja uno. Voy a guardar el mío. ¿Qué pasa? Cree, a ver, no me está hablando. ¿Dónde puedo hacer a la gran 7 casa? Ahí hay hierro. Un lugar donde tranquilamente me puedo matar. Bueno, acá también, pero hay algo así como. Empecé a romper madera, se me mata carcacho. Estás haciendo este loco. Tejí el ano. ¿Por qué el ano? Por esto, matata, ya sabe y eso. Es que me pusieron brackets y que si en un momento digo algo mal. En el que no sé, yo parecía como menos robo a uno o algo. El primer día no pasó nada, en el no, el primer día no pasó nada, a mitad del segundo, el primer día me empezó a doler una banda la carcacha esta del diente. Sí, porque se va ajustando otra carcacha. Ya se más tu casa bien, la verdad, si estoy con vos. ¿Ah? Si eres gira, mano. Vamos por acá arriba, hasta acá arriba, cojo. Uy, se está. Hace la guía del juego. ¡Hace la guía del juego! ¿Qué pasa? No, no quiero notificaciones. No te da notificaciones por el donde ya se ve. Para un cacho. No, no te gira. No. No, imbécil. Decía pla. No, bueno. Voló. Hay agua bugueada y también hay un cultivo bugueado. Bueno, dos, mejor dicho. Es un pantano. ¿Es un pantano o qué miércoles? El fuego ya. Un grande amor. No, acá hay muerte asegurada, así que vamos a bajar por donde bajamos, ¿no? Pero ahora acá. Ah, igual acá hay un árbol. Ahí está. Me hice un poco de daño, pero tampoco para morir. Como llegó la hora de ir a una mina, por lo menos a esa.
falta más antorcha. Bueno, creo que haya nada. Porque esta mina es como una cueva así medio, medio claustrofóbica. Pero en realidad no tiene un sorriso. Acá ando yo digo, tomé prestada la cama. Pensé que yo tenía algo más, pero no. Ah, no, nunca me fijé acá. ¿Acaso? Me voy poniendo la armadura ya. ¿Acaso? Ya voy completando la armadura. ¿Cómo baja de ahí? ¿Y cómo subió ahí? Es una sandía. Acá no fue. No, mira todos los cultivos que tiene que ir. Más cultivo, no pasar arriba de los cultivos. Me ha llegado un par, no tanto. Voy a dejarlo en 4. Eso no mal. Y ya dejarlo en 4. Yo voy a dejar 4 cositos de estos de cosas. Ahí está. Pues si no me funa. Quiero saber cómo subió el golem allá, ¿verdad? ¿Cómo subió ahí? ¿Qué fue? ¿Cómo no pasa nada? ¿Para qué quiero una montura? Si no tengo caballo. Bueno, me voy a llevar por si la duda si en algún momento llego a tener caballo. Lo cual no creo, pero puede ser. ¡Eh, un gato! No tengo pescado. Ahora que sí, pero en realidad no quiero hacer nada. Casa, sí, pan. Y la cantidad que nos hicieron matata de cosas. Y una pita de oro. No sé qué hago con eso, pero bueno. No me puedo poner a casa porque quiero estar más o menos cerca de la aldea. Para, no sé, por si llega a haber un desmadre. Estamos menos cerca de la aldea, como que se acabó. Y la mano. Poní la antorcha. Y la mano. Debe salir esa imbécil. Ah. Dale, ya es de noche. Y la mano. Bueno, ahora qué hago, me va a venir corriendo el golem. Despertate, yo quiero estar ahí. Igual el golem está ahí, no creo como baje. No le puedo poner en la casa, no sé. Buscando cuevas, no. Ah, no, pero no, blanco, no desmadre. Casi me caigo en el único agujero del coso. ¿Qué es esto? ¿Por qué tiene esto así? ¿Qué un bioma es este?
Ahora actualizaron tanto el Minecraft que hasta me olvidé qué cosas añadieron y qué no. Solo me quedé en la actualización del Warden y de ahí no me acuerdo qué más agregaron. Creo que agregaron una rana también, que puede aparecer en un pantano. Allá hay un pantano. Hizo a un árbol, boludo. Flashé que era un barco, no sé por qué. Flashé fuertemente un barco. Igual puede haber barcos por ahí. Por ahí por todo el agua. Te dan un mapa y tenés que ir a la ubicación donde te indica el mapa. Y ahí te dan, no sé. Ese, yo lo que te puedo. Te puede dar diamantes y una cosa que es como un coso de no sé, bueno, lo que solo sé que es un desmadre. Uy, me estoy cagando de hambre. Acabaron de aparecer tres ovejas otra vez, me cago en todo. Pero vos también gire la mano. Yo tengo botella de experiencia. Cago en tío. Casi le pego otra trompada, boludo, la gran chiste con vos. Ah, este está haciendo pociones. Quiero ver cómo hace pociones. ¿Qué? Tejí la mano. Y hace poción. Caca. Se me alargó mucho el video, la gran 7. Bueno, espero que les haya gustado el primer capítulo de Cartoon Witchcraft temporada 2. Sí. Así que espero que les haya gustado. Like para el capítulo 2, que a lo mejor es haciendo la casa o haciendo algún otro desmadre. Espero que les haya gustado y nos reímos.